Hola a todos. Como sabréis muy bien, este año, ahora en el próximo mes de julio, se cumple el 75 aniversario de la Batalla de Kursk y recientemente también hemos tenido la noticia de que Ediciones Salamina ha sacado un libro sobre la batalla que se llama Kursk 1993, la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial, de Roman Topel, un libro muy reciente que es de noviembre de 2017 y la edición española, la francesa y la inglesa han salido ahora en marzo de 2018 y que ha sido traducido al español desde la versión original alemana por nuestro amigo Isidoro Villena, que además lo tenemos aquí con nosotros porque vamos a hablar un rato pues del libro, de las últimas novedades y de toda esa serie de mitos que se vienen destruyendo a lo largo de las décadas de lo que sucedió en la batalla de Kursk y si es que podemos acotarla, hablaremos de Prokhorovka y hablaremos de un montón de cosas. ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Ya se te echaba en falta. Si te parece que hablamos del libro, el libro es un libro puntero, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Si no sé qué impresiones te he dado, incluso también de la traducción del alemán, qué tal te ha ido. Porque yo cuando veía, porque hay que decir una cosa, en el texto alemán todas las unidades están escritas en alemán. Es decir, los ejércitos de tanques soviéticos también son ejércitos Panzer. Los cuerpos de tanques soviéticos también son cuerpos Panzer o Panzer Corps. Eso debe ser un poco lioso, ¿no?, a la hora de traducir. Bueno, pues sí, es verdad que ha habido momentos en que a lo mejor estás traduciendo, estás un poco cansado y sale el gazapo. Sale más de una ocasión. Y bueno, espero que no se me haya colado. Nah, no se le haya colado la historia a ninguno, vamos. Seguro que no. Bueno, ¿quién es Topel? ¿Quién es Roman Topel, que es esta figura emergente que está saliendo de entre el mundo académico alemán y que, bueno, que parece que ha llegado incluso a comentar la famosa edición del Mein Kampf de Hitler, que se editó el año pasado? Cuéntanos un poco, ¿quién es este hombre? Bueno, pues Roman Topel es un historiador y creció en la Alemania del Este y es relativamente joven, es del 76. Sí, pero es más chico que nosotros. Pero él lleva ya muchísimos años interesado, no solo interesado, sino apasionado por la batalla de Kursk. Entonces, estamos hablando de que una persona que lleva unos 20 años estudiando la batalla de Kursk. Fíjate, Hugo, que él presentó su primer trabajo de corte académico sobre la batalla de Kursk en el año 2001, que es, presentó su tesina, que tituló La ofensiva contra Kursk, leyendas, mitos y propaganda. Lo presentó en el Instituto de Historia de la Universidad Técnica de Dresden. Y bueno, y yo me consta, porque yo conozco por email, vamos, a Roman Topel desde el año 2008, me consta que desde entonces no ha parado de investigar, aparte de los trabajos que él haya tenido, de los encargos que haya tenido por otros sitios, como por ejemplo ese que has dicho, no ha parado de trabajar y de estudiar la batalla, y sigue estudiándola, y es más, en el futuro hará comentó que iba a escribir una historia operacional completa sobre la batalla de Kursk. Ah, genial. Digo, en el 2001 presentó la tesina, en el 2002 se le publicó en la revista Historia Militar, así se llama, que es una publicación académica pendiente del Ministerio de Defensa y concretamente del Bundeswehr, del ejército alemán, pues publicó un artículo que se llamó Construcción de leyendas en la escritura de la historia, la batalla de Kursk.
y en el 2009 publicó otro artículo científico en quizá la revista de historia con más solera de Alemania, que es la revista trimestral de historia contemporánea. Esa revista la edita el Instituto de Historia Contemporánea de Berlín y ellos mismos han sido los responsables de publicar, cuando se ha cumplido el 5 aniversario de la muerte de Hitler, claro, y acaban los derechos, acababan la concesión de los derechos del Mein Kampf, y entonces la gente de este instituto ha sacado la edición comentada, que es como tú has dicho, como tú has comentado. ¿Hay quien ha trabajado ahí? Pues es que ahí han trabajado los mejores. Por ejemplo, ha sido un grupo de 4 historiadores, ha estado dirigido por quizá la persona que más sepa actualmente sobre la Wehrmacht que haya viva, que es Christian Hartmann. El libro se llama La Wehrmacht en la guerra del Este, aún no traducido ni al inglés, que es soberbio, es una obra maestra. Bueno, pues Christian Hartmann eligió a Roman Toppel para participar en la edición comentada del Mein Kampf y ha trabajado al lado de la persona que más sabe en el mundo sobre los años más desconocidos de Hitler, los años antes de que él entrara en la gran política, que es Otmar Klöckinger. Estamos hablando de que Toppel es una persona bastante bien considerada en los círculos académicos, y por ello es por lo que se le seleccionó para el trabajo, que cualquiera que se haya informado un poco ha visto que cuando se ha publicado ha sido todo un acontecimiento cultural, social en Alemania. Sí, además ya me has comentado varias veces que esta publicación de Roman Toppel, de Kurs 1943, también es muy importante porque proviene del mundo académico, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál es la visión esa de esa fusión que están comenzando a ver entre el mundo académico y el mundo militar y las historias operacionales y las historias académicas? Bien, pues esto tiene que ver con la introducción que hizo el historiador Stieg Foster a uno de los artículos que publicó Roman Toppel, concretamente el del año 2002. Cuando yo leí esa introducción me marcó todo muchísimo, porque pone un poco en el mapa el lugar en el que la historia militar debe estar. Y además reclama para la disciplina la misma dignidad que cualquier otra disciplina que haya, que sea de historia, ya sea la tenga que ver con sociedad, con economía o con cualquier aspecto que esté relacionado con la historia. Y es que, claro, ¿de qué estoy hablando? De lo que ya casi todo el mundo que está metido en esto sabe, y es que el mundo académico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de finalizar la guerra, pues no se ha ocupado de la historia militar. Historia militar para la gran masa de la población e incluso para muchos académicos, muchos doctos en historia que han ocupado cátedras, gente inteligente, pues para mucha gente la historia de las operaciones militares, la historia de la guerra, la historia militar, todo esto lo han visto como si fueran sinónimos. No es más que una forma de darle dignidad a cada una de los aspectos que diferencian a estas disciplinas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya sabemos que lo que venía del siglo XIX, pues la forma de estudiar la guerra era pues en los cuarteles, que se estudiaba para sacar material didáctico para los oficiales que se formaban. Entonces, pues, ¿qué se hacía? Se hacía como un análisis positivista de las campañas y de las batallas que servían, pues bueno, el ejército tal se mueve 20 grados hacia el oeste y entonces ahí cruzan un río y los pontoneros vienen tal. Entonces, ya somos conscientes, claro que somos conscientes de que había un estrechamiento metódico muy grande que en ningún momento, en ningún caso favorecía la disciplina. Entonces, claro, pues hay una frase que tengo por aquí copiada, que quería decir para que no se me olvidara, que es de Liddell Hart, que dice, traduzco, decir de forma exacta la posición y seguir la pista de batallones y baterías solo tiene valor para el coleccionista de antigüedad. Obviamente tiene toda la razón este hombre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el mundo académico? Entonces, como eso, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a la historia de las operaciones?
hombre, la historia, coger una operación y hacerla así en plan milimétrico, dónde estaba cada unidad, cada compañía, pues no. Ahora, lo que no podemos hacer es, como yo soy un académico, que no lo soy, yo soy un aficionado simplemente, pues yo no puedo estudiar historia militar sin saber qué es lo que pasaba en el campo de batalla. Es decir, que también sería erróneo que el mundo académico renunciase a la historia de las operaciones militares cuando estudia la guerra. Es que, claro, obviamente, tiene que haber un acercamiento mutuo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese ha sido el gran vicio del mundo académico, no solo en España, ¿eh? También en el mundo anglosajón, en este aspecto han estado mejor. Pero en Alemania sí que ha habido mucho miedo a estudiar desde las cátedras la historia militar. Y bueno, entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Pues que el estudio de Toppen, este libro, adopta un enfoque convencional, historia militar, de la historia de las operaciones militares. Es un enfoque convencional, pero sin embargo, es un enfoque académico, es un enfoque científico. Entonces, ¿dónde estriba su mérito? Primero, para mí, ya la mera valentía de haberlo hecho siendo del mundo académico. Eso ya, tal y como están las cosas, o han estado en el pasado, es importante. Segundo, pues el valor que tiene para analizar, para el estudio de la historia en general, pero no solo de la historia de la Guerra del Este, sino todo lo que pasó en el año 1943. Y es que Roman Toppel, con ese enfoque convencional, es capaz, ha sacado un montón de mitos, le ha dado la vuelta al entendimiento de la batalla. Y esto, volviendo al tema del mundo académico. Otro grandísimo historiador, que es Bernd Wenders, se hacía una pregunta en un artículo que escribió que se llamaba ¿Para qué la historia de las operaciones militares? Y la pregunta que se hacía era, que lanzaba, dice, ¿por qué solo en los últimos años, en los últimos 15-20 años, se han levantado más mitos sobre historia militar y la Segunda Guerra Mundial que en los otros 60 años anteriores? Pues por ese mismo motivo, porque el mundo académico se está ocupando ahora de eso, cada vez más. Entonces, ahí es donde está encuadrado este libro de Roman Toppel, del cual me congratulo mucho que esté publicado en español, porque va a dar muchas satisfacciones. Porque así, si hacemos un repaso historiográfico, ¿a dónde nos tendríamos que remontar? Prácticamente a los soviéticos, ¿no? Son los primeros, ¿no? Que allá por los años 60 o así son los primeros en empezar a escribir sobre la batalla, ¿no? Y los que sientan un poco toda esa cantidad de mitos que han sido después asimilados en Occidente, hasta, como dice, hace prácticamente dos décadas. Aunque también luego habrá que hablar hablaremos de los memorialistas alemanes, que también se llevarán su parte. Memorialista, que es una frase un poco manida, pues la digo, no se puede entender la historia de la Segunda Guerra Mundial o por lo menos la historiografía de la Segunda Guerra Mundial sin los libros de los memorialistas, porque qué aficionado o profesional estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial no ha crecido leyendo las memorias de cuánto hay. Manstein, Guderian, Melentin, Raus, Warlimont, no sé. ¿Cuántos tienes tú? Todos esos los tienes, ¿verdad? Sí, Hoth también tiene una. Y bueno, y muchos más. Sí, casi, yo creo que casi todos los que trincaron, todos prácticamente. Claro. Bueno, ahí, si empezamos a retrotraernos a cuando se empezó a hablar sobre la batalla de Kursk, pues los primeros libros que hay están publicados a finales de los años 50 en la Unión Soviética y luego traducidos por la editorial, por la mítica editorial Progreso, que yo en España nunca he conseguido saber la lista de libros que ellos tradujeron. Pues tienen muchos, pero una vez te lo encuentras en un sitio, otras veces en otro, otra vez está a nivel libro, otra vez en un mercadillo, pero no sé los que hay traducidos. Pero sí que sé que en la República Democrática Alemana se tradujeron todos, bueno, si no todos, una barbaridad, porque tengo por lo menos 80, que los venden a precio de saldo ahora mismo. Sí, entonces, sí. Los dos primeros libros que empezaron hablando sobre la batalla de Kursk son los que sentaron las bases de la mitología que ronda y ha rondado hasta casi hoy día la batalla, fueron el de Ilya Markin y el de
Pavel Romistrov. Ilya Markin publicó en el 58 un libro que se llamó La batalla de Kursk. Romistrov, pues sabéis que es el, ahora ya con lo que se sabe, pues el tristemente célebre comandante del todo ejército de tanques de la Guardia, que fue dio en Prokhorovka prácticamente. Entonces, pues esta gente, por las razones obvias que se no puede haber, no creo que haya otra razón más que no lo mandara al paredón Stalin, no creo. Entonces, según Romistrov, su quinto ejército de tanques de la Guardia habría destrozado al segundo cuerpo Panzer de la SS, habiéndose cargado entre 300 y 400 carros alemanes. Entonces, esta versión, repito que es del año 60, es la que tomó Alexander Werth, tío, en los dos volúmenes del año 60, la que cogió Paul Karel, que es de la que también hemos bebido. Lo primero que había, lo único que había en español era eso. Sí. Claro, que no ha sido solo en España, es que ha sido en todo el mundo. La versión de estas dos personas, no voy a decir pues, historiadores, porque no lo eran, de estos dos hombres, pues la que. Y luego, digamos que se sientan las bases para empezar a cambiar el asunto cuando desde los Estados Unidos empiezan a devolverle documentos a la República Federal Alemana. Documentos que ellos habían requisado y se habían llevado, pues, seguramente, pues, para estudiarlo a ellos y sacar las conclusiones. La famosa microficha, ¿no? Y microfilme de los que habla, por ejemplo, Nipe en su libro. Exactamente, claro. Entonces, esos han estado en los archivos nacionales de Washington y entre el 58 y el 68, pues se fueron devolviendo. Yo no sé ya quién tendrá las copias y quién tendrá los originales, no lo sé. Se fueron devolviendo a la República Federal Alemana. Entonces, a partir de ahí es cuando ya algunos historiadores empezaron a estudiar eso de nuevo. Y vieron que empezaron a ver cosillas que no cuadraban. El primer estudio que hay que rebate esta postura no es, bueno, es un artículo corto que apareció en una revista que se llamaba Revista Científica de Defensa de Alemania. Es una revista que ve bastante, se puede es fácil comprarla. Escribieron ahí, pues, Gotthard Heinrich, Friedrich Wilhelm Hauck, un articulillo en 1965 titulado Citadel, y donde sostenían que, abro comillas, la afirmación de Martin en la página 131, donde se dice que solo en el sector suroeste de Prokhorovka se habrían perdido el 12 de julio más de 400 carros alemanes, no es sostenible, tanto en cuanto el segundo cuerpo Panzer de la SS no tenía en su conjunto ni 300 tanques. Bueno, pues ya ahí se ve bastante claramente que... Sí, ahí ya hay un contraste documental. Bien, en 1966 se publicó el primer estudio serio sobre la batalla de Kursk desde el lado alemán, que lo publicó Ernst Klink. Es un libro también muy importante que este no es largo, se llama Das Gesetz des Handels. Explicablemente no se ha traducido ni inglés ni siquiera, pero tenía un problema y es que, bueno, no tenía problema, simplemente es que no se mete a valorar las bajas alemanas, pues se concentra principalmente en la fase preparativa de la batalla. En la batalla se entretiene bastante poco, ¿no? Y las cifras las deja de lado. Por tanto, aún siendo un trabajo muy muy valioso, incluso hoy día hay muchas cosas que no están superadas, Topel coge de ese libro, pero no se entretuvo en... Y nos tenemos que ir ya a 1980 para ver una nueva publicación, y esta que es muy importante, pero ahora veremos qué es lo que pasó con ella. El libro se llamó La ofensiva contra Kursk. Se publicó en Alemania por la editorial Munning, terminado en N. Y el editor era... el coordinador era Sylvester Stadler. Entonces, este libro se basaba principalmente en los diarios de guerra del segundo cuerpo Panzer de la SS. Y ahí cita un informe que se dice que entre el 5 y el 23 de julio se habrían perdido en total 31 carros, 5
cañones autopropulsados. Es decir, según ese informe, entre el 5 y el 23, solo 31 más 5, o sea, 36, digamos, carros de combate en general. Entonces, la pregunta fue inmediata. Entonces, ¿qué pasa con lo que decía Markin y con lo que decía Romistrov, ¿no? Romistrov, pues. Bueno, este libro adoleció de un grandísimo problema. Primero, es que el propio Stalder fue oficial de la SS. Y además, el libro fue publicado por esta editorial Munich Verlag, que es una editorial de excombatientes de los Waffen-SS. Entonces, no se le prestó atención al libro. Simplemente fue eso. Bueno, y ya estamos acercándonos a la destrucción del mito. Podríamos poner un hito importante cuando Karl-Heinz Fischer viajó a Moscú en 1993, siendo el primer historiador occidental que tuvo acceso a las actas soviéticas sobre la batalla de Kursk. 3 años después publicó un artículo en un libro que se llama Cambio de Marea, en el que empezó a romper el mito, porque ahí sostenía que los alemanes no perdieron más de 5 tanques en Prokhorovka, mientras que solo el 29º cuerpo de tanques había perdido 117 carros de forma irrecuperable. Ese mismo año, precisamente, George Knipe, o Knipe, publicó su libro en la editorial Fedorovich, Decisión en Ucrania, llegando de forma separada, pero al mismo tiempo a las mismas conclusiones que Karl-Heinz Fischer. Básicamente, que lo que Romistrov había escrito e Ilya Markin era una patraña. Había un mito que había perdurado prácticamente casi 40 años. Sí, de hecho, Decisión en Ucrania, que lo publicó Salamina, yo me acuerdo que Knipe incluye las microfichas y con los estados de los carros de combate de las divisiones en cada uno de los días, con todos los que hay en taller, los que están operativos y los que han sido pérdidas irrecuperables. O sea que era documentalmente era impecable. Luego, entre el 96 y el 2002 fue cuando realmente se destruye el mito con esas dos primeras publicaciones, que son la de Fischer y la de Knipe. Luego, en el 99, se publica el libro titulado La batalla de Kursk por David Glantz, que dio una versión pues bastante parecida a esta. Luego, un libro del cual se ha hablado mucho, pero no he tenido la ocasión de leer, pero que sí que es muy buen libro. En el año 2000 se publica Kursk 1943, un estudio estadístico, Klaus Zetterling y Anders Frankson. Aquí es cuando Zetterling se hizo famoso, hasta hoy que pues sus libros son leídos, se cuenta. Y en el año 2002 pues ya publicó Topper el primero de sus artículos científicos, el Construcción de Leyendas en la Escritura de Historia. Entonces, llegado a este punto, pues parecía ya que el mito estaba a cabo. Pero, antes lo hemos estado comentando, con esto de la época de... ¿Será esto de la época de la posverdad? O algo parecido. Sí. Que Valery Zamuli, que es un historiador ruso que nació cerca de Prokhorovka, está escribiendo bastantes libros sobre la batalla de Kursk. Concretamente tiene 12 libros publicados sobre la batalla de Kursk, 2 traducidos al inglés y 1 ya que va de camino. Bueno, aunque sus libros son valiosos porque ese hombre ha trabajado con fuentes primarias, muchas, pero muy partidista. Cuando habla de los rusos, por ejemplo, dice nuestras tropas, y luego hace un uso malo de las fuentes alemanas, incluso inventándose datos. Propio Topel, no sé si es en el libro o en un artículo. Sí, en el libro, al final, en el capítulo que dedica a los memorialistas alemanes y a las fuentes soviéticas, es bastante crítico con Zamulin e incluso llega a demostrar en un par de ocasiones que miente miente a sabiendas en algunos de sus libros respecto a datos alemanes. Claro, sí, sí, sí. Entonces, un empeño no solo de Zamulin, sino de otros historiadores rusos, ha sido, claro, que hay que verlo. Topel dice que es un hecho, que los alemanes no perdieron más de 5 tanques Prokhorovka, cuando los rusos como mínimo perdieron 196, de forma irrecuperable. Luego aparte los que pudieron arreglar ellos.
Eso es, pero digamos y aclaremos que nos estamos refiriendo concretamente a la batalla de Prokhorovka, no a la batalla de Kursk. O sea, que en la batalla de Prokhorovka del día 12 de julio, Topel mantiene que las divisiones alemanas del segundo cuerpo panzer de la SS pierden 5 carros de combate y algunos Stug, ¿no? ¿Me has dicho? Pues ahí ya. O no son 5 carros de combate. 5 carros de combate tengo yo aquí apuntado. Vale. No lo sé. Claro, es que eso que estás diciendo es una cosa, es un detalle muy importante. Digo por qué. ¿Cuál ha sido el afán de Zamulin y otros historiadores rusos? El afán de, o sea, su idea ha sido la siguiente: vamos a coger y ampliamos el ámbito de, fue de lo que se llama, de lo que se llamó la batalla de Prokhorovka, y de esa forma metemos a otras divisiones alemanas que sí que tuvieron bastantes pérdidas ese día. También divisiones del sector sur. Metemos a esas divisiones, entonces los datos van a quedar más maquillados. Entonces, eso básicamente es un intento de redefinir el ámbito en el que se desarrolló la batalla de Prokhorovka. Entonces, eso es una forma, es un intento, no es más que un intento de rehacer el mito de Prokhorovka. Es de como los alemanes han perdido solo 5, pues vamos a montar esto de otra forma para que perdieran, yo qué sé, 120. Claro. Claro, todos. De hecho sí. el libro de Salamina trae un tríptico que es concretamente la batalla de Prokhorovka con las divisiones del segundo cuerpo panzer de la SS y el ataque concreto de los cuerpos de tanque del quinto ejército de la guardia, para que se esquematice muy bien qué fue exactamente Prokhorovka y para que no se haga esa ampliación, ese ejercicio de ampliación que se ha pretendido hacer. Yo lo he visto y me consta que es una maravilla. A mí me ha gustado mucho. Entonces, claro, si empiezas a pensar en la batalla de Prokhorovka como algo más de lo que pasó al suroeste del pueblo, estás dando a entender que los alemanes hicieron un movimiento, en general todo el ala sur o gran parte del ala sur, en dirección a Prokhorovka, o que encontraban, o que ellos encontraban un sentido en la batalla de Prokhorovka. Y esta es la gran falacia. Esta es la gran falacia porque es que de esa forma se le está dando un valor operacional a la batalla de Prokhorovka que en realidad no tuvo. Pero no tuvo ese valor operacional por una cuestión muy concreta. Porque es que no hubo una orden Prokhorovka. Es decir, los alemanes no estaban pensando en Prokhorovka. Es que de hecho el día 12, las dos divisiones que había ahí en el corredor, que eran la Das Reich y el Estandarte, por la mañana estaban durmiendo. Estaban esperando a que la Totenkopf avanzara. Al norte, en la cabeza de puente del río Sel, porque iban para Kursk, que evidentemente las otras dos divisiones que estaban descansando eran una guarda de flanco. Claro, entonces, es muy importante porque argumentando eso es una forma de, digamos, de repensar, de falsear los planes de los alemanes. No estaba en sus planes Prokhorovka, entonces eso es muy importante. Y después de esto, pues ahora mismo nos encontramos con el libro de Roman Topel, que es el libro que ha puesto encima de la mesa una serie, toda una miríada de argumentos nuevos que no estaban en ninguna publicación anterior. Son descubrimientos fruto de muchos años debajo de un fleso, en una biblioteca, en un archivo. Por eso es tan valioso este libro, ¿qué piensas? Pues bien, este recorrido un poco express que hemos hecho por la historiografía de la batalla de Kursk tampoco es fruto de mi investigación, sino que es una conferencia que dio Roman Topel en unas jornadas que hubo en el Museo Panzer de Münster, celebrada el 2 y 3 de septiembre de 2017. El vídeo está en YouTube publicado y, bueno, si puede ser, Hugo, pues que lo podemos poner el enlace en el podcast por si alguien lo quiere ver. La verdad que está bastante bien porque... Sí, pero el problema es que está en alemán. Sí, eso sí, está en alemán. Claro. Bueno, terminando ese vídeo, Topel hace un par de preguntas que son muy interesantes. Y yo, si te parece bien, pues las digo y así vale, un poco rápido. Venga. Las dos las son. Primera, entonces, ¿por qué sufrieron una derrota tan severa los soviéticos? Y la segunda es, ¿ganó el ejército rojo la batalla de Prokhorovka? Entonces, ¿por qué sufrieron una derrota tan severa? En primer lugar, tácticamente el ataque fue un desastre. El ataque principal del 29º cuerpo de tanques soviético fue a lo largo de la línea del tren y se topó con una zanja soviética
Una zanja que ellos. Esto es un hecho totalmente novedoso, porque esta zanja sí que no aparece en ningún libro. Esto es algo que ha encontrado Topel, ¿no? Que se despeñan por una zanja los mismos carros soviéticos, que habían una zanja que habían hecho ellos. Bueno, esto, por ejemplo, Nipe lo cuenta en su libro Blood, Steel and Myth, Ah, vale. pero hay una cuestión que cuando Nipe cuenta eso, que yo creo recordar, no cuenta, no habla de cómo los soviéticos pasaron eso por alto. Sin embargo, Topel sí lo cuenta. Hicieron un reconocimiento previo, pero pasaron de eso, fue la cosa rápida. Dice, es decir, habla un poquito más y completa un poco más esa información. Lo claro es que eso es fundamental. Esa zanja fue la que hizo que la cuesta abajo esa se convirtiera en una ratonera Claro. para los tanques soviéticos. Bueno, el 29 cuerpo de tanques perdió 172 de sus 219 carros, 117 de los cuales bajas totales. Los otros tres. Son unas bajas catastróficas, ¿eh? Y es aniquilado por completo, eso no Aniquilado, es. sí. Los otros tres cuerpos soviéticos registraron 79 carros como pérdidas totales. En total, de forma irrecuperable, 196 carros de combate perdieron los soviéticos en la batalla de Prokhorovka. Claro, y es lo que dice Topel, que estos datos los dice él cuando termina la conferencia. Dice, a ver, el problema que tienen los alemanes con esto es que las bajas de las dos divisiones de la SS fueron tan pequeñas que es que han sido, y hasta hoy mismo, hasta hoy día, siguen siendo casi inverosímiles. Es que Topel dice literalmente: es un hecho que el Estandarte y Das Reich perdieron el 12 de julio, de forma irrecuperable, solo 5 carros de combate. O sea, estamos hablando de pérdidas irreversibles: 196 contra 5, una ratio de 40 a 1. Claro. Ese es el problema para entender cómo pudo hacer esto, porque es que las bajas son Sí, tan sí. bajas. Y luego, para responder a la pregunta sobre, dice, ¿ganó el ejército rojo la batalla de Prokhorovka? Cuidado, que no estamos hablando de la batalla de Kursk, estamos hablando de Prokhorovka. Entonces, Topel la desgrana de la siguiente forma. Vamos a ver, el objetivo principal soviético era destruir al segundo cuerpo Panzer de la SS. No lo hizo. El quinto ejército de tanques de la Guardia tenía que haber avanzado el 12 de julio unos 30 kilómetros en total. Tampoco lo hizo, es más, en algunos sitios incluso retrocedieron. Sí, porque al menos los 2 días siguientes las dos divisiones Panzer llegaron a la propia Prokhorovka y creo que incluso la superaron. O sea que llegaron a avanzar hasta 15 kilómetros de frente en los 2 días siguientes. Continúa. Esta ofensiva tenía que abrir la gran ofensiva en el sur. La que más tarde se llamó la ofensiva Gran Capitán Rumiancev. Se tuvo que quedar el ejército rojo un poco tocado, por lo menos la potencia ofensiva, porque esta ofensiva en el sur se retrasó 3 semanas, hasta el 3 de agosto. Es decir, Prokhorovka tuvo un efecto muy negativo para los soviéticos. Claro, Muy. de hecho aniquilador, porque esas 3 semanas que tardan en reiniciar la ofensiva que tenían pensada es porque están reequipando al quinto ejército de tanques de la Guardia que había quedado totalmente aniquilado. Y de hecho, los alemanes se sorprenden que 3 semanas después aparezca otra vez el ejército blindado de Rostov con sus 500 carros de combate totalmente reequipados, que además volverá a ser destruido a finales de mes. Es algo curioso. Curioso y muy muy bien explicado por Nipe en el libro Sí. de Invasión en Ucrania, ¿eh? Sí. Un gran libro que sigo pensando que no se le hace justicia No se le hace para. justicia, ¿no? Sí, además lo explica en todas las operaciones que hay alrededor de Bogodukov y en el avance hacia Kharkov. Sí. Pues Rawls, en esa sus es. memorias, también tiene algunos pasajes muy interesantes sobre cómo detienen esa o cómo se enfrentan a esa ofensiva y la destrucción de carros de combate que hacen. Sí, es que le pasa casi que ahí comienza. Puede ser esa la inauguración de esa nueva etapa en la que los alemanes se muestran exterminadores en la retirada. Estoy hablando en el plano militar, de las operaciones militares. Es decir, si pensamos en Bogodukov, pero podemos pensar también luego en Iasi, podemos pensar en Hungría. Quizá ahí comience esa nueva etapa en la que es mucho menos conocida, pero los hechos de armas de las unidades pequeñas, de las unidades del nivel táctico alemanas, tienen un desempeño salvajemente alto. Y bueno, termina Roman Topel diciendo que
si los soviéticos hubieran esperado a la defensiva en vez de atacar como lo hicieron, habrían tenido muchas menos pérdidas. Y lo mismo, incluso si el día 12 hubieran estado a la defensiva, pues ya no se hubiera librado, es posible que no se hubiera librado la batalla de Prokhorovka, porque en el norte pasó algo muy importante. Lo más importante fue la causa de que se cancelara la operación Citadel, fue la ofensiva soviética en Orel. Es decir, ese cambio de marea que tantas veces se habla no fue Prokhorovka, fue Orel, la ofensiva soviética Tuzo. Y ni siquiera Sicilia. Claro, es que ahí... Hay otro tema que desarrolla muy bien Topel en el libro. Claro, es que eso sí que es un aspecto absolutamente novedoso y genuino. Si eso sí que no está en otro libro ni otro historiador, eso es conocimiento neto, muy importante por cierto, que Roman Topel ha dado a la comunidad científica. Que la causa no fue Sicilia, la causa fue el este. Hitler tenía miedo porque el este se estaban fraguando ofensivas terribles, como esa de Orel, o como él también tenía mucho miedo de la cuenca del Donetsk, sí, que lo arrollaron. Yo creo que lo que más temía Hitler de todo era la cuenca del Donetsk, porque es donde estaban los recursos económicos que ya no se podía permitir perder, y no le importó cancelar Kursk, la batalla de Kursk, siempre que le intentasen garantizar la cuenca del Donetsk, que bueno, que luego ya también sabían que era difícilmente conservable, pero bueno. Y otra cosa que comenta también Topel y que a mí me sorprendió mucho es que ya en el planeamiento de Citadel habían previsto una ofensiva en Orel, y que el segundo ejército, no sé si el segundo ejército, creo que el segundo ejército Panzer, ¿no?, que está al norte de Model, contemplaba que se produjese una ofensiva en Orel. Lo que pasa es que no tenían fuerzas para las dos cosas, y entonces el noveno ejército de Model va a estar súper reforzado para hacer la pinza norte, pero estaba previsto que en el momento que se iniciase una ofensiva en Orel tendría que prescindir de unidades blindadas para mandársela al segundo ejército Panzer con el objeto de contener la ofensiva. Sí, y con eso que estás explicando, pues se ve a las claras la precariedad en la que el ejército alemán en el este se estaba moviendo ya desde hacía tiempo. Claro, hay una cosa, hay un símil que hace Christian Hartmann, que dice: el ejército alemán en el 41 ataca en tres ejes estratégicos con tres grupos de ejército. El verano del 42 ataca sobre un eje estratégico, aunque luego se divide, con un eje estratégico con un grupo de ejército. Y en el verano del 43 ya ni siquiera estamos hablando de un eje estratégico de libro, sino que es atacar un saliente con dos ejércitos, arriba el noveno y debajo el cuarto. O sea, en el verano del 43 no tenían ni un grupo de ejército completo para atacar. Y bueno, pero eso... De hecho, al hilo de lo que dice, también Topel deja caer en alguna parte del libro que precisamente por eso que estás diciendo, como ya no tenían fuerza para iniciar campañas móviles tipo Blitzkrieg o grandes operaciones de batallas de cerco, que es el Last, o como se diga, podría ser posible que precisamente eligieran el saliente de Kursk, que era el sitio más evidente de todo, porque no tenían fuerzas nada más que para librar una batalla y querían que fuese decisiva y atraer con ello al grueso del ejército soviético para intentar acabar con él de una vez. Lo que pasa es que, claro, los servicios de inteligencia fallaron y ni se podían imaginar la cantidad de cinturones defensivos y de tropas que había dispuestas detrás del alcance de los aviones de reconocimiento. Sí, el planteamiento... la invitación que era el saliente, pues obviamente era una cosa más que obvia, tanto para los soviéticos como para los alemanes. De ahí otra de las cosas que me gusta mucho del libro de Topel, cuando habla de que si es que hubo una red de espías en Suiza, de tal, y él dice: pero vamos a ver, yo no digo que no la hubiera, pero que es absurdo pensar que eso fuera vital o determinante. Que es que las cosas estaban muy claras. Tenían muchísimas pruebas que demostraban que el ataque iba a ser ahí. Ahora bien, yo en este caso, en el caso que hablan de que pensaran, de que incluso hubieran llegado en algún momento... en el sueño más profundo de Hitler o Manstein o quien sea,
que eso se iba a convertir con suerte, con la mayor de la suerte, en una batalla decisiva, pues ahí sí que tengo mis dudas, mis serias dudas. Yo creo que ellos más bien estaban por la senda de ganar tiempo en el este. Ganar tiempo, sí. Eso sí, si les salía bien, como tú has dicho, pues hombre, un año podían ganar a lo mejor, porque sabían que en el oeste era inminente, era claro. Inminente. Pero vamos, es, claro, es una cuestión, o sea, de una situación desesperada intentar sacar algún tiempo para no tener que luchar en dos frentes a la vez. Claro, ahora con la perspectiva de ahora, pues eso se ve, pero claro, ellos no tenían la perspectiva que tenemos nosotros, ni conocían lo que había detrás del frente ruso. Pues tienes razón. Tienes razón, no sé hasta qué punto sí, es posible. No te puedo decir que no. Entonces, o sea, esta conferencia de Topel, fíjate, Hugo, a mí la impresión que da, que me da a mí esto, es que en esta conferencia que él ha dado, que era una cosa un poco jovial, cuenta toda una serie de datos que tampoco están en el libro. Es decir, este hombre tiene tal conocimiento de la batalla que ahora mismo no hay nadie que sepa más que él. Entonces, tiene tal conocimiento que puede hacer un libro que, en mi modesta opinión, es una obra maestra. Además, se guarda información para hacer una charla súper interesante sobre la historiografía de Kursk. Sigue escribiendo artículos. Y bueno, hay una serie de cosas que yo creo que pueden parecer ser interesantes. Y es decir cuáles son concretamente los puntos en los cuales Topel ha sido el primero. Es decir, que los puntos en los cuales Topel ha mostrado y que a partir de ellos tendremos que ver la batalla de Kursk desde otra perspectiva. Si te parece bien, pues comenzamos sí. Así por encima. Vale. El primero es aquel que dice, que decían los generales, que la batalla de Kursk, todo el plan había sido idea de Hitler. Sabemos que, bueno, ya lo explica Topel, que la idea concretamente, la idea operacional, fue de Rudolf Schmidt, el comandante del segundo ejército Panzer. Y bueno, ya está bien de echarle las culpas al Führer, pues, por parte de los generales, porque los generales, cuando acabó la guerra, pues prácticamente todo lo malo que pasó en el frente del este era culpa del mismo, era del cabo. Exactamente. Luego, otra cosa que desmonta es eso de que Hitler atacó demasiado tarde, simplemente pues porque quiso esperar a que llegaran los últimos modelos de tanque. Yo creo, si recuerdas, argumenta muy bien esto. Deja muy a las claras que eso solo fue un punto más, digamos que fue la guinda, que eso pueden ser una semana o 10 días de retraso, pero hubo otra serie de aspectos, de problemas, que dieron sí o sí que se retrasara la ofensiva. Es decir, que eso es otro mito. El más importante para mí es el que hemos comentado, el de Filia. Dice que Hitler cancela a la operación Citadel porque los aliados desembarcan en Sicilia. Otro mito es el de la red de espías soviéticos que delatan, y ahí este lo desmonta con mucha maestría también. Y la locución favorita de los historiadores soviéticos y que ha llegado hasta los historiadores occidentales, aquella de que Citadel, de que Kursk fue la tumba del arma panzer alemana, o el canto del cisne del arma panzer alemana. Sabemos que concretamente la operación Citadel no fue. Otra cosa fue todas las batallas que hubo ese verano. Claro. Sí, se perdió mucho. Sobre todo al final, ¿no? Yo creo que el gran golpe ya sí que se lo lleva definitivamente en septiembre. Sí, es que a partir de ahí empieza, cuando se desata Rumianzev, ya el 3 de agosto, ahí es que es no parar hasta... Sí. Hasta el Dnieper. Hasta el Dnieper, sí. Y luego, pues, bueno, tenía pensado comentar lo más importante de un par de reseñas, o tres, que se han escrito en Alemania sobre el libro y que yo creo que a los lectores españoles les puede interesar. ¿Te parece bien? Pues sí, las digo. Perfecto. Y empiezo, bueno, con la primera. La primera está escrita por un historiador que es, pues, uno de los historiadores más importantes sobre la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que es Rolf Dieter Müller, que la escribió el 1 de noviembre del 2017 para el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es, para el que no lo conozca, pues es el diario conservador más importante de Alemania.
Bueno, este señor, Peter Müller, es director del Instituto de Investigaciones Científicas de Historia Militar, ha sido desde el año 99, que eso depende del Bundeswehr, y ese instituto es el responsable de la edición de Germany and the Second World War, que es la colección de libros Los Negros. Bueno, él tiene su tesis doctoral leída sobre Albert Speer, es titular de una cátedra en la Universidad de Humboldt, es decir, es toda una autoridad. Que recordemos, entonces, es la universidad en la que se doctora David Stagel. Exactamente. Es que ahí eso es. Ahí se está creando una escuela que yo creo incluso que está irradiando a otros países. Sí. Bueno, Dieter Müller dice: es un trabajo sobrio y meticuloso. El autor se eleva sobre la totalidad de las memorias y la literatura existente sobre la batalla, donde abundan fotos y testimonios dramáticos de ambos bandos. Lo único que buscan es impresionar al lector. En otro momento dice: Topel es un experto ya contrastado en la batalla de Kursk, especialmente del arma acorazada. Él y destaca cuatro mitos que desmonta. Primero, el de aquel de que Kursk fue la tumba del arma panzer alemana, el del desembarco aliado en Sicilia que hizo que se cancelara, y luego otro par de mitos de los cuales no hemos hablado, pero esto ya Nipe habló un poco de ello. Sobre que aquel bombardeo soviético, dos horas antes de que comenzara la ofensiva alemana, el 5 de julio, los soviéticos habrían destruido las divisiones alemanas, pero que eso es completamente falso. Y ese de que el 5 de julio por la mañana los soviéticos habrían sorprendido a los aviones alemanes tierra y había muchas bajas. Sí, de hecho aporta diarios de operaciones e informes donde las tropas de primera línea informan de que ha habido una preparación artillera soviética y que, bueno, que ha habido pocas bajas o que no ha habido ninguna o que las bajas han sido ligeras, con lo cual desmonta completamente la famosa preparación artillera. Efectivamente. Y la segunda reseña está escrita por un grandísimo historiador también que se llama Marcus Pohlmann, que es autor del libro estándar ahora, de estudio estándar sobre el arma panzer alemana. Se llama Los carros de combate y la mecanización de la guerra. Una historia alemana. Este hombre trabaja para el Instituto de Historia Militar, el mencionado antes. Es redactor de la revista Historia Militar. Depende del Bundeswehr, del año 2010. La reseña la ha escrito en un sitio muy, muy importante, que es cg.de. Cg.de es una web asociada, bueno, un hijo, digamos, del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Entonces, la revista suya, ya la he comentado antes, es revista trimestral de historia contemporánea, ha dejado de publicar reseñas, lo hace a través de esa página web. O sea que en esa página web no publicamos cualquiera, no es difícil, y ahí está la reseña que dice lo siguiente, algunas de las cosas más importantes. Pohlmann celebra que historiadores alemanes hayan vuelto a escribir sobre operaciones militares, autores procedentes de una nueva escuela de historia militar y que siempre han estado teniendo que traducir autores ingleses como Overy o Akin. Pohlmann lo califica como el trabajo estándar. Habla de algunos mitos que desmonta, los cuales están ya los que ha dicho Müller. Dice en otro momento: el punto fuerte de Topel en el libro es la comparación de fuerzas. Lo hace de forma científica. Muy interesante, porque es que parece que puede que yo esté dando la impresión de que el libro es muy sesudo, muy... Todo lo contrario, es un libro muy didáctico. Es lo que más me ha gustado. Sí, muy fácil de leer. Claro, muy fácil. Y entonces, tener un trabajo académico, de corte académico, digo, y sea fácil de leer, pues hombre, para mí es muy importante. Además, cuando dice la comparación de fuerzas como punto fuerte, no se está refiriendo a, porque podría ser engañoso, no se está refiriendo al número de efectivos ni nada de eso, se está refiriendo a la comparación del armamento. Incluso hace un estudio del arma blindada alemana y soviética que es espectacular, ¿eh? ¿Verdad? Cuando hace sí. Una recuperación de todos los modelos de cazacarro, de la capacidad destructiva de cada cazacarro, de por qué los cazacarros han sido consistentemente no incluidos en las estadísticas de blindado, etcétera. La verdad es que es espectacular el capítulo en el que trata tanto los blindados alemanes como los soviéticos, porque también habla de los cazacarros de los Su-76, del Su-150,
de su capacidad destructiva, de su movilidad, de la munición, del grosor del blindaje, etcétera, que es muy, muy interesante. Sí, efectivamente, se deja leer muy, muy bien. Eso es fundamental. Bueno, y hablando de blindado, también de otro mito que destruye es el del famoso Ferdinand o Elephant, que en realidad no fue un cazacarros que se portara en absoluto mal en combate, y de hecho aporta testimonios e informes de soldados y de oficiales que están hablando muy bien del apoyo que les presta la infantería el cazacarros pesado Ferdinand, y que no es verdad que se acercasen. De hecho, está por escrito, presenta un informe concreto de un oficial que dice que los soldados rusos no se acercaban a esos blindados porque hacían un ruido ensordecedor al disparar y no se acercaban. De hecho, no sé si lo tengo por aquí. Se dice, por ejemplo, en un informe escrito por un capitán, un tal Ron Heining, para el comandante del 654 Batallón de Cazacarros, decía: ese temor que se alimentó, según el cual el Ferdinand estaría en serio peligro frente a los ataques de la infantería enemiga, se demostró en la práctica injustificado. El gran estruendo de la detonación al disparar y el efecto que causaba el Ferdinand hicieron que no se acercase ni un solo soldado enemigo. Luego, miembros del 653 Batallón de Carros Pesados informaron también en el mismo sentido. Por ejemplo, un tal Neuner, que por entonces era suboficial y tirador en uno de esos Ferdinand, afirma que nunca vi que un soldado enemigo se acercase a nuestro cañón. Por lo demás, la infantería que iba detrás de nosotros sabía que tenía que protegernos de ese tipo de ataque. Es decir, bueno, y sigue, ¿no? Hace un análisis del Ferdinand también muy bueno y tira por tierra toda esa teoría de que por el hecho de que no tuviera ametralladora era muy vulnerable ante la infantería enemiga. Sí, hay toda una serie de elementos que contradice a la versión dada tradicionalmente, y que es una maravilla leerlo. Si te parece bien, termino con la de Pohlmann. Vale. Que dice: cualquiera que conozca los trabajos previos del autor sobre Kurz sabe el íntimo y meticuloso conocimiento que el autor tiene de la fuente. Y termina diciendo: un texto académico para recomendar sin paros. Estas son solo dos de las múltiples reseñas que tengo, que no voy a repetir porque muchas dicen lo mismo. Solo decir que Adrian Bechstein, que es un historiador bastante reputado, un historiador militar suizo, por cierto un colaborador habitual de la revista Despertaferro, está preparando una reseña para esta que ya he referenciado un par de veces, la de revista de historia militar. Bueno, en alemán, con su nombre en alemán. Y también, por lo que sé, también va a ser una reseña bastante, bastante favorable. Es decir, que el libro Topper ha tenido una aceptación grandísima en Alemania, y consta que la versión francesa ha sido un caos para la editorial de la cantidad de libros que... Bueno, pues perfecto. Yo creo que ya le hemos dado un buen repaso. Ha hecho un recorrido sensacional desde el punto de vista bibliográfico, pues desde que empezaron las primeras obras publicadas por los soviéticos y por los memorialistas alemanes hasta las primeras obras que se hacen a finales de los años 60 con documentación original, en la que empiezan a ponerse en tela de juicio alguna de esos mitos que se forjan en los años 50. Luego hemos pasado a la triada de Nippe, Glantz, Frieser, que son los que empiezan a destapar el mito. Y bueno, yo creo que ha sido perfecto, Isidoro. Yo te lo agradezco mucho, porque ya sabes que nosotros cuando quedamos nos encanta hablar de estas cosas, y pues pretendíamos que fuera así, ¿no? Algo, una charla como la que solemos tener con una cerveza cuando nos reunimos. Pues para mí ha sido todo un placer. Y me alegro de haber estado aquí, y espero que salga, que sea de utilidad para mí. Perfecto. Pues nada, bueno. Además, una traducción fantástica, ¿eh? Que he tenido ocasión de leer el libro y me ha parecido fantástica. Así que nada, pues nos vemos en la onda, y en la onda de la herradura. Muy bien. Y a los oyentes, pues un saludo muy grande, y nos vemos la siguiente ocasión. Gracias, saludos. Hasta luego.